Hola y bienvenidos a lección 1.2.7. En esta lección vamos a tener una conversación o van a escuchar una conversación entre Tina y el señor Norton. Now we've done all the vocab for this unit. We've done all the grammar for this unit. Now it's time to kind of put it in practice and review and practice some of these things in class. We're doing some review for your assignment. It's to listen to this conversation. Now we're going to have a quiz on this the following day in class, the day after it's assigned. So if you're watching this at home or on a computer or device somewhere, you can listen to this as many times as you can, because once we're in class, we're only going to give it one listen. So here we go. Here is the conversation sobre las actividades extracurriculares. Hola, Tina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora tengo otra pregunta para ti. Sí. Vas a la escuela y estudias francés y otras cosas, pero ¿qué haces después de las clases o después de la escuela, después de las clases? ¿Qué haces? Yo salgo con mis amigos y voy a la casa también para comer y dormir. Qué bien. ¿Y participas en algunas actividades extracurriculares o no participas en actividades extracurriculares? Sí, participo en la natación, en el equipo de la natación. ¿Hace mucho que participas en el equipo de natación? Hace 12 años que participo en ese equipo. ¿Y participas en algún club de la escuela, aparte del equipo de natación o otra actividad? Sí, estoy en un club de Pep Club. Es como ser animadora, es algo así. También soy de eso, pero no. Es juntamos toda la gente en los partidos y las actividades de la escuela y para que todos vayan a la actividad. Qué bien. ¿Y tienes amigos que participan en otras actividades? Sí, tengo amigos que juegan al básquetbol, el béisbol. También al fútbol. ¿Tienes amigos en el coro? No, no tengo amigos en el coro. Bueno, mejor que yo. Yo simplemente no tengo amigos. Ay, qué triste. No, no es triste. Así yo puedo estudiar más español. Bueno, puedo buscar amigos que hablen español. Ay, qué buena idea. Artes marciales. ¿Tienes algún amigo que participe en las artes marciales? Sí, tengo un amigo que participa en eso, pero no es de la escuela. Oh, okay. ¿Hace mucho que tu amigo participa o va a su dojo? Sí, él tiene esa cinturón negra. Y a ver, creo que eso es todo. ¿Hay algo más que quieres compartir? Me gustan los deportes. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, gracias por hablar conmigo. De nada. Chao. Adiós. By the way, I am going to throw in this quick little disclaimer. Even though we try to have Spanish that's as good as we can as non-native speakers, we do make mistakes. I mean, we make mistakes in our own primary language. I make mistakes in English sometimes. Sometimes I say there's seven of them instead of there are seven of them. So we make mistakes in our native language, we make mistakes in the language we're learning. So please don't judge, we're just doing the best we can. All right, thank you. Okay, I hope you're able to pull out several vocab words, a few grammar things from that little conversación. I'm going to play that conversation for you one more time. I'll throw a few extra words up on the screen to help you out, make sure you're getting a few. And here we go. Here goes the second round. Hola, Tina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora tengo otra pregunta para ti. Sí. Vas a la escuela y estudias francés y otras cosas, pero ¿qué haces después de las clases o después de la escuela, después de las clases? ¿Qué haces? Yo salgo con mis amigos y voy a la casa también para comer y dormir. Qué bien. ¿Y participas en algunas actividades extracurriculares o no participas en actividades extracurriculares? Sí, participo en la natación, en el equipo de la natación.
¿Hace mucho que participas en el equipo de natación? Hace 12 años que participo en ese equipo. ¿Y participas en algún club de la escuela, aparte del equipo de natación o otra actividad? Sí, estoy en un club de pep club. ¿Es como ser animadora? ¿Es algo así? También soy de eso, pero no. Juntamos toda la gente en los partidos y las actividades de la escuela y para que todos vayan a la actividad. Qué bien. ¿Y tienes amigos que participan en otras actividades? Sí, tengo amigos que juegan al básquetbol, el béisbol, también al fútbol. ¿Tienes amigos en el coro? No, no tengo amigos en un coro. Bueno, mejor que yo simplemente no tengo amigos. Ay, qué triste. No, no es triste. Así yo puedo estudiar más español. Bueno, puedo buscar amigos que hablen español. Ay, qué buena idea. Artes marciales. ¿Tienes algún amigo que participe en las artes marciales? Sí, tengo un amigo que participa en eso, pero no es de la escuela. Oh, okay. ¿Hace mucho que tu amigo participa o va a su dojo? Sí, él tiene esa cinturón negra. Y a ver, creo que eso es todo. ¿Hay algo más que quieres compartir? Me gustan los deportes. Sí. Sí. Ok, bueno, gracias por hablar conmigo. De nada. Chao. Adiós. Ok, eso ya es todo. Gracias por escuchar. Chao.